¿Eh? Sí, dale. Alba, va. Dale, dale. El Alba, bien. Pero habéis estado muy mal, todas, ¿eh? Mejor esta sesión ha sido. Mira a ti. Sí, ha estado bien, ya está bien, no ha perdido balones, ha dirigido bien, no ha tenido problemas en defensa. Y Ayane no está mal en defensa, era una cosa, pero Ayane lo ha echado bastante en el dicho. Aparecíais todas muertas. Muertas. Sí, yo creo que había que haberlo tan mal. No. A ver, Lore aguanta 40 minutos jugando y ha estado a buen nivel, es verdad. Pero Lore hubiera acertado mucho más los tiros. Sí, va a estar un poquito más fresca. Es que al final hemos fallado el tiro libre de Lore y uno de Nai también, ¿no? Nai ha metido los dos. ¿Quién se ha fallado? Uno. Dos. Ha tirado 3 y ha fallado 2. O sea, tenemos un parcial de 8-0 ganado. Contacto arriba, no eres Anteto, ¿eh? No te pitas. Joder, te han pegado. Pero es que ni uno de los de arriba, ¿sabes? Todos los que has saltado y te han tocado cuando estabas en el aire, no te han pitado ni uno. También es verdad que a lo mejor estabas buscando que te los pitaran. Y tienes que haber pensado más en anotar. Y como hoy os ha tirado las 5 bolas en la cara, os ha metido más triples en la cara y no en la cara. Sufrido el rebote, pero vamos. Ya. Yeah.
entraba y lo que pegaba y todo. Sí. No he visto esa jugada. La de que teníamos el rebote y ya ha habido una falta ahí, no la he visto. Pues no, y le estaba cerrando y la otra se ha tirado para atrás. Pero como eso ha salido así. No tenía que haberlo ido a buscar ya, pero joder, estás jugando el último segundo. Que las faltas no se quitan igual. Desgraciadamente en el minuto uno. Intente chocarle a la otra, porque si le chocaba le iba a pitar en el segundo ese que quedaba. Le he dicho, intenta buscar, intenta chocarle, porque no es complicado que la metas en el segundo. Eso no sabe, y la jugada era para Gracia. Venga, Gracia, tírate en plancha. No pasa nada. Pero que hay un zumo en esta cama que es su hermano. Pero de verdad, la tiene la cara. Va.
teniendo al derecho, cualquier cosa se puede esperar, de verdad. En el primer cuarto. Llevo muchos partidos grabados, por combatividad. Que nos tienen que grabar a los dos sincronizados aquí moviendo la tabla. ¡Ay, qué bonito! Bueno, seguro que esto es de cámara oculta, pero esos dos locos, ¿qué hacen? ¡Qué vergüenza! Me tienen que dar un premio. Thank you.
dejaron al final. No sé, ya ves. Que va a ascender alguien que juega al baloncesto a los triples. Porque va a ascender uno de estos dos.
trabajas para aprender a tirar así. Pero tira extraño. Además, tira. Hay que tirar de esa distancia. De hecho, practicas el tiro a medio campo, que hoy has tenido una oportunidad y te has chocado con una. Y poco el tiro de un metro por detrás de la línea. ¿Qué? Que tú no practicas el tiro de un metro por detrás de la línea. Que ahora se lleva mucho. Sí, sí. Pero no te fíes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
Roberto o a cambiar todo el equipo? Tu rever... les digo a todos. Tu famoso reverso, Jesse. Venga. Es la que les ha acercado a los puntos.
Claro. El famoso calor no lo veo yo, ¿eh? Es que ahora no hace calor ya. Estaba sola, 17. En la izquierda. La izquierda no la tienes trabajada, ¿eh? Tendréis que pedir permiso a algo. Eso se le dice a Bichor. Si no, Bichor va a decirte no. Bichor nos tiene mucho problema. Ya, os conoce hasta por el nombre a todos. Sí. Mira, mira. Qué bien. Bien. Lo digo no por el grupo. ¿Cómo se ha cuadrado para tirar? Se veía que iba a entrar por lo bien que se ha cuadrado. Desde aquí se veía perfecto. Eso sabes hacerlo tú. El único problema, ¿sabes cuál es? Que tú tienes que hacerlo en la décima 0,1, porque si no, te pones nerviosa. Ella no se pone nerviosa. Ella hasta que ha encontrado el pase, ha estado tranquila. Ahora hace una cosa, mira, dale la pausa, te vas abajo, corres un... Lo siento, me va. Imitas la jugada y ya está. ¡No, tío! Ahora sí que no, ves que no. Puto, no me lo dejes ahí, que me lo metes en el móvil, tío, ¿no estás viendo que no tengo manos? Que se me ha caído todo. Yo flipo, a veces te digo de verdad, y luego son las dietas. Coge el dinero, tío. Pero mira esto. Mira, qué riesgo tiene, ¿eh? Ahora sí las monedas. Pero coge con una mano. No puedes coger con una mano así. Pringles, ahora con la sed que vais a tener. Si tenemos una botella de agua entera para nosotras, tenemos una botella para cada una. Le tienen a la pista, chaval, la siguiente. Lo justo.
diciendo la que la quiero. Yo voy a decir a la que va con el balón que le dé ahí atrás, a la que ha tocado. Están un poco acercados como están, ¿no? Y ahora viene, la 8. Para acompañar un poco. Thank you.
subiendo a 2 por hora. Qué buena lectura. Estoy loca, pero no tanto. Vamos, vamos.
¿Pensáis que si hubierais jugado hasta ahora hubierais jugado mejor? Yo habría preferido. Tal vez. Yo creo que tenía. Me dijo de, era por la hora de tiempo de descanso y porque es nuestra hora de juego también. Pues es como... Capital Lux allí con la otra en el suelo tumbada afuera. El árbitro dijo que nadie estaba afuera también. No, no, por... no justificación. Pues pita afuera entonces. ¿De quién, es fuera? Lucha. Lucha no, ¿de quién es fuera? ¿Quién tenía el balón al principio? Pues han caído las dos a la vez justo fuera. Pues porque no ha tocado el aro, si no. Años viendo para coger un rebote, esa entra sola, sí, entrado... desde el otro lado. La única que estaba haciendo el rebote era Blanca. El resto estaba más fuerte. Sí, no sé si lleva tres o cuatro. Y como la echen, verás que gracia. Más chungo de todo, ¿no? No, no, chungo. Mazo chungo le llaman, de hecho. No, no, bien no. Bien de chungo también suena mal. Mazo chungo, suena mucho mejor. Más chungo.
sabía que le iba a venir la otra. Cuando ha penetrado ya sabía que le iba a entrar la, su compañera, lo que le iba a hacer. Pero lo hace con una facilidad, pues... Porque lo sabe lo que va a pasar. Es muy importante en el deporte anticipar. Se lo hace muy bien a Yane. Mira esquina, mira. Estás viendo la televisión porque estás así. Es imposible. Es que tú lo fumes opuesto, no sé por qué. Pero porque es así. O sea, me voy a quedar pistola, pero o sea. ¡Vamos! ¡No lo mires! No veo el campo. Ahí por la derecha. Ostras, sí, que lo estaba viendo, lo estaba viendo de cara a ella. Sí, tenía una sola en el otro lado. Yo creo que ha protegido el balón. A ver, el karma. Está perdiendo 10 segundos en sacar el balón. Es muy gratuito. No. Atrás, eso. Muy bien. No sé, es que no, 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 no,
manos en el otro campo. Sí, porque encima de la Noa es de las que siempre pide lo mismo, ¿no? Sí. ¡Falta! Y encima va saliendo Nau que siempre pide lo mismo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Sin Arioli? Siempre. Siempre pide lo mismo. O sea, que el día que invitas a un hermano, me podía fijar, ¿eh? Con todo el descuento que sea. ¿Esto se puede hacer? Yo creo que le debería hacerte un descuento. Claramente. Descuento por pronto pago. ¡Ole! Bueno, creo que esto ya está, ¿no? Bueno, cosas más raras se han visto, ¿eh? Sí. Yo creo que no tiene nada que hacer. 9 puntos, aunque hubiera metido un 2 más 1. A quien no le ganó hoy a Final Four. Va a ganar. 46 segundos es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Nosotras no estamos estragos en menos de la cuarta parte. Efectivamente. De hecho, os habéis comido hoy un parcial de 9-0 en no sé cuántos minutos. Con la buena pinta que tiene el partido ya cuando habéis cogido ventaja de 8. Sí, pues en un partido que habíamos anotado 40 puntos. No, 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 hombre, no. ¡Hola! Mira, esto tiene atarnos ahí. Eso no sabéis jugar vosotros. No sabéis jugar a parar el balón. O parar el tiempo, perdón. Es que encima ha habido un momento que le he preguntado a Araxi, ¿qué quieres que juegue? ¡Vamos, flex, joder! ¡Vamos, Arlo! Es que... Es el que más nervioso se pone. Bueno, quitando a Iñaki. Sí. Iñaki dice que no se pone nervioso. Y... Iñaki no. ¡Qué extensión! Yo... Que sepáis que yo he dudado que hoy hiciera calor en el campo, ¿eh? ¿Qué? Hoy he dudado que hiciera calor en el campo. ¡Ole! ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Por la chamarra que lleva Iñaki ahí abajo. Y digo, se tiene que estar muriendo. A cambiar el tiempo. Claro, está enfadada porque ha corrido el tiempo hoy. A ver si van a volver para atrás ahora. Pues le tienen que dar por lo menos 10 segundos. 6 segundos. No, ha sido como 3 o así, ¿eh? Que han sumado un tiempo. Me está dos punticos y ya. Vete a robar como una burra. Vas a robar ahí a lo bruto. Sí, pero...
te la llevas bien. Me ha quitado Nike las manos cuando estaba a punto de tirar. Sí, tenía cuatro personales, ¿eh? ¿Ahí tenía cuatro ya? Tenía cuatro personales, se la ha jugado. Pero bien, y encima para no ganar nada porque la posesión era de ellas. Se la llega a llevar si hubiera sido medio partido, pero. Y ahora van a volver a hacer para. No tiene muchísimo riesgo, ¿eh? Luego racionalizas las cosas, ¿eh? Al principio enfadado puedes echar la culpa. Pero no puede ser, o sea, yo...